Del 9 al 12 de junio, en nuestra ciudad se vivió el 15º Encuentro Internacional de Poetas, con el interés de difundir la poesía entre escritores y la sociedad en general, con presentaciones de libros y visitas a las escuelas por los escritores, han logrado que el público se acerque más a la poesía y disfrute más de este arte. Durante 4 días, 52 poetas provenientes del interior de la República, España, Chile, Uruguay, Argentina, Colombia y Venezuela compartieron su arte en un ambiente artístico y cultural con plenarias de poesía en diferentes mesas de lectura. Roberto Reséndiz Carmona, organizador del evento, agradeció todo el apoyo recibido por el público y la colaboración y participación de Esteban Murgía Bañuelos, director del Centro Regional de las Artes, así como Angélica Cancino, titular de Sexporta Zamora. La gala poética enmarcó los festejos realizados a 20 años de que Octavio Paz recibiera el Premio Nobel de Literatura, ofreciendo una conferencia y exposición fotográfica del mismo. En el marco del 15º Encuentro Internacional de Poetas, se contempló y disfrutó de diferentes exposiciones y conciertos, como la exposición Crea Soñando a Corazón Abierto, una colectiva de escultura y pintura de artistas michoacanos. Was it really so long ago? We were taking photographs of each other in our winter pageant clothes, skipping school, going home, running for shelter from a sudden thunderstorm, kissing raindrops on your nose. Así como también la fotografía de Iván Holguín Sarabia, nombrada Cuatro Rumbos, mostrando la cultura de Michoacán, Mazahua, Nahua, Purépecha y Otomí. Con una trayectoria de 50 años, la Orquesta Sinfónica de Michoacán ofreció un programa muy agradable con el director artístico Juan Manuel Arpero, con un concierto que llenó el Teatro Obrero. Día sábado continuaron con las mesas de lectura y un recital musical a cargo de los verseros en la explanada del CRAM. El domingo, en una comida campestre en el lago de Camécuaro y la entrega de reconocimientos, acompañó a los poetas el gozo y la satisfacción de este magno encuentro.